Miguel, una cosita fácil, ¿vale? Si yo tengo que simplificar una fracción algebraica, por ejemplo, esta, esta es muy fácil, pero el proceso para cualquier fracción algebraica es el mismo. Factorizar el numerador y el denominador, ¿vale? Yo creo que tú ya sabes reconocer productos notables, ¿vale? Y luego simplificar. Aquí se puede simplificar un x más 1 con un x más 1 de abajo y esto queda x menos 1 partido de x más 1. ¿Vale? Los polinomios pueden ser todos los complejos que tú quieras. Lo hace por Ruffini o por lo que sea, pero el proceso es el mismo. Pero yo a lo que voy es a esto, ¿vale? Que es a sumar y restar fracciones algebraicas. Que es un poquito más divertido. Por ejemplo, esta. Lo primero que hay que hacer es factorizar los denominadores, ¿vale? Tú factorizas, que ya sabes hacerlo, que ya eres mayorcito. Y luego tiene que hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores. Que en este caso sería x cuadrado por x menos 1 por x más 1. Hasta aquí bien, ¿no? Pongo en las fracciones el mismo denominador, que es el mínimo común múltiplo. Y ahora me pregunto, en el numerador pongo lo que había y ahora me pregunto, vamos a ver, ¿qué he metido en el denominador aquí que ya no estuviera antes? Aquí. Donde pone x cuadrado he metido x menos 1 por x más 1. Así que aquí tengo que meter un x menos 1 y un x más 1. Aquí he metido un x y un x más 1. Pues aquí tengo que poner x y x más 1. Y aquí he metido el x cuadrado. Pues aquí se lo tengo que meter x cuadrado. Y ahora esto, pones el mismo denominador y lo operas. Que eso ya lo vas a hacer tú. ¿Está entero del método o no? O sea, la clave está en mínimo común múltiplo y luego, ¿qué hay abajo? ¿Qué he metido nuevo abajo que no estaba antes? Y lo tengo que poner arriba también. Y luego ya esto es operar, que es álgebra, álgebra, álgebra. Y hasta aquí puedo leer.